13 de diciembre, casi prácticamente a la hora que hace 27 años aterrizó por primera vez físicamente en Cuba nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y aquí mismo, en este cielo, en este espacio, se dieron el abrazo Chávez Fidel, el abrazo que fundó toda esta época de cambio que hemos vivido en este siglo XXI que apenas empieza. Hemos venido a esta cumbre del ALBA. Es una cumbre de unión, de solidaridad, de hermandad. La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Una alianza para la paz. Una alianza para la unión, para la integración. Una alianza para la solidaridad verdadera. Una alianza para construir el nuevo mundo desde nuestra identidad y desde nuestra diversidad. Es nuestra alianza, la Alianza Bolivariana. Aquí, bueno, luego de haber visto todo el año 2020 de pandemia, todo el año 2021, y los países del ALBA hemos logrado administrar correctamente la crisis de la pandemia, ponernos de pie con las vacunas, controlar la situación, y hoy estamos haciendo la primera cumbre presencial post pandemia para discutir un plan económico, social, político, post pandemia, para discutir el nuevo mundo post pandemia. Ya se anuncia el año 2022, esta tercera década del siglo XXI, que nos debe encontrar unidos, unidos y fuertes a los pueblos de América Latina y del Caribe. Aquí estamos, pues, de pie, enteros y victoriosos para esta cumbre presencial del ALBA. Estamos muy felices de estar en La Habana, de estar en Cuba 27 años después, llevando la bandera de Martí, de Bolívar, de Fidel y de Chávez. Buenas noches, pues, a todos y todas. Muchas gracias.